Bienvenidas todas las personas que nos acompañan al ciclo de charlas Área Intermedia o Región Hispano-Colombiana y a la Comisión de Arqueología Regional. Están con nosotros Francisco Corrales. Qué gusto. Francisco. Buenas tardes. Y Juan Guillermo Martí. Buenas tardes. El ICAN, en su función de generar y consolidar redes académicas, en alianza con el Museo Mapuca de la Universidad del Norte y el Laboratorio de Arqueología del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, se complace en presentar el ciclo Área Intermedia o Región Hispano-Colombiana hacia la construcción de una arqueología regional. Nos parece a todos una muy buena forma de iniciar septiembre, el mes del patrimonio cultural en Colombia. La idea de visitar esta noción del Área Intermedia, pues es que queremos constantemente cuestionar muchos conceptos que al parecer tenemos claros, pero que a través de la investigación empezamos a ver que como que se mueven un poquito y que tambalean de cierta forma. Para eso entonces pensamos que hablar con profesionales que desarrollen investigaciones en este sentido y que traen una información, que han aplicado diferentes técnicas y análisis de datos comparativos a nivel regional, puede ser la mejor forma. Recordemos que la idea de las ciencias es cuestionar indefinidamente con la motivación de reducir sistemáticamente la incertidumbre. Entonces, en ese sentido, queremos buscar que diferentes públicos cada vez más amplios accedan a este tipo de reflexiones que hacen profesionales. Yo no quiero extenderme mucho, entonces le voy a dar la palabra a Juan Guillermo Martín del Museo Mapuca para que nos cuente un poco de su historia. Nicolás, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que asisten a este ciclo de conferencia. Pues como lo dijo Nicolás, desde el Museo Mapuca de la Universidad del Norte venimos haciendo también un trabajo fuerte de ciencia ciudadana y de difusión sobre la arqueología regional. Para nosotros, y creo que para la mayoría de los que están aquí, saben que la arqueología colombiana va más allá de las fronteras actuales y por eso la necesidad de intercambiar y escuchar sobre todo las experiencias de los colegas de Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela y Ecuador. Esta es una maravillosa oportunidad. Vamos a tener a unos invitados de lujo. Realmente hoy con Chico pues nos sentimos muy contentos de abrir este ciclo, y pues para no hablar mucho porque me dijeron que era un minuto y pues además se dan cuenta que voy en carro, le doy la palabra al doctor don Francisco Javier de Aceituno, el profesor y director del Laboratorio de Arqueología de la UdeA. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me uno a las palabras de mis colegas Nicolás Loaiza y Juan Guillermo Martín sobre esta presentación y, bueno, tengo el gusto de presentarles al conferencista que nos acompaña el día de hoy. Es el doctor Francisco Corrales Ulloa, arqueólogo del Museo Nacional de Costa Rica desde 1983. Recibió su título de licenciatura de la Universidad de Costa Rica en el año 1989 y doctor en antropología con énfasis en arqueología de la Universidad de Kansas en el año 2000. Se ha desempeñado como jefe del Departamento de Antropología e Historia entre el año 92 y 94 y director del Museo Nacional de Costa Rica entre los años 2003 y 2008. Actualmente es investigador de sociedades precolombinas del sureste de Costa Rica y coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Declaración de los Sitios con Esferas de Piedra del Diquís como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus intereses académicos incluyen las sociedades formativas, los cacicazgos del sur de América Central, el periodo de contacto, historia, la práctica de la arqueología costarricense y también todo lo concerniente a los museos. Hoy día, en el día de hoy, nos va a presentar la conferencia titulada De lo intermedio a lo difuso,
las conexiones entre el sur de América Central y el norte de Sudamérica. Francisco, tienes la palabra. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a los organizadores de esta conferencia, de esta charla, por la invitación. Realmente para nosotros los arqueólogos que trabajamos en el sur de América Central es un honor y una enorme oportunidad la de poder compartir con los colegas colombianos y de otros lugares de la así llamada área intermedia o área hispano-colombiana. Yo pues también hablo como arqueólogo de una institución oficial como el Museo Nacional de Costa Rica y digo esto porque lo que voy a presentar va a tener esa visión también. Y bueno, agradecer y tal vez pasar ya al tema de la charla. Voy a compartir la presentación de PowerPoint, así que por favor nos va a durar unos segundos mientras se carga. Bien, creo que ya está, ¿no? Bueno, este título de lo intermedio a lo difuso refleja un poco lo que ha sucedido en las últimas décadas con esta área en la cual investigamos y vivimos, que es el sur de América Central y buena parte de Colombia. Mucho de lo que voy a presentar viene desde la visión desde acá, desde Costa Rica principalmente, y quisiera tocar algunos puntos en general, como la historiografía, la terminología y lo que ha conllevado esos cambios de nombre, los aportes que se han tenido desde la lingüística y la genética que han llevado a toda una reconsideración de la manera en que se veía el área, y también algunos de los elementos que se utilizan para mostrar estas conexiones entre las dos regiones o subregiones. Pero también me interesa mucho ver de qué manera estas enunciaciones o estas postulaciones han tenido un impacto a nivel de la arqueología dentro del Estado-Nación, o sea, dentro de la arqueología que se hace dentro de un país que ahora se denomina como Costa Rica o Panamá o cualquier otro, que no son necesariamente las fronteras del pasado, y que eso no se desliga de todo esto que se hace en la parte académica. Cuando Juan Guillermo Martín me invitó para hacer la conferencia, también pues tuve la oportunidad de revisar algunos de los textos y algunas de las cosas que tenía preparadas, pero también en ese momento pude escuchar una conferencia que se dio en la serie de diálogos que auspiciaba la Universidad del Norte y la Universidad Central de Buenos Aires, y la conferencia en específico de Augusto Yuela, y me llamó mucho la atención que él es un apasionado defensa de que no había mayores relaciones entre las zonas y que la información lingüística era muy cuestionable, además de las connotaciones ideológicas de todas estas categorías, lo cual comparto en lo ideológico, no tanto en lo otro. Pero también me pareció oportuno usar eso para reconsiderar lo que iba a decir. También otro tema que me llamó la atención fue al leer una defensa que hace Frederick Lange en el 2004 de las razones de Gordon Willey cuando él enuncia el área intermedia y la Baja América Central, en donde él aclara que no hay una intención peyorativa o un tinte ideológico, sino que es algo más geográfico y central. Otra idea provocadora fue el comentario de John Hoops en una síntesis sobre las conexiones entre las dos zonas que se publicó en la revista de Arqueología del Área Intermedia, en donde él llamaba la atención que el uso de categorías como historia antigua iba más allá del ámbito académico y se relacionaba con agendas más amplias dentro de un marco de arqueología social o marxismo. También hubo otra idea que me impactó fuertemente y que quise también considerar en esta charla, que fue el comentario de Robert Drennan en su artículo sintético del 2011 en el volumen que editó Víctor González sobre la arqueología de la intermedia también, en donde él alude a que estos intentos de cambiar nomenclaturas estaban muy relacionados con un complejo de inferioridad desarrollado por los arqueólogos que trabajan en la zona. Y finalmente, también una
una ponencia de Antonio Curet y una charla que también dio Daniel Rodríguez en la serie de diálogos que mencioné hace unas semanas, en donde ellos reclaman la persistente exclusión que ha tenido el Caribe de estas discusiones sobre el área intermedia, y recuerdan cómo inicialmente eran parte del Caribe y lo que es ahora intermedia con la zona denominada Circuncaribe. Esas ideas las enuncio de entrada para tenerlas en mente a lo largo de la presentación. Y bueno, empezando con esto, realmente la primera, hubo varias, pero la primera que realmente empieza a tener un impacto es la postulación del área Circuncaribe que hace Julian Stewart en los años 40 como parte de la serie de libros sobre los indígenas de Sudamérica. Y en esa presentación él claramente incluye la zona que ahora se denomina Istmo Colombiana o área intermedia con el Caribe, basado pues en la ausencia de Estado y en la falta de horizontes y algunas otras características que compartía. Pero realmente el primer arqueólogo al que se le atribuye el uso de área intermedia es a Wolfgang Haberland, que era un arqueólogo alemán trabajando en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, y que al analizar los datos de sus investigaciones, él observa que hay una cerámica pintada en negro sobre rojo, tanto positivo como negativo, que se parece a otras que él observa en la zona de Ecuador, Colombia y Panamá. Y de eso lo lleva a postular un horizonte de pintura negro sobre rojo, pero que finalmente considera que el área en la cual se encuentra se podría llamar como área intermedia, como lo dice él, a falta de mejor nombre. Y ese nombre, pues, es el que se consolida y queda. Y es curioso porque él realmente lo que postula es un horizonte muy tardío, entre el 1000 y el 1450, y añade a la cerámica también elementos como ciertas tumbas, las tumbas de Pozo y Cámara y la orfebrería. Pues a él se le atribuye esto, aunque posteriormente ya no se retoma su horizonte. Quien realmente viene a consolidar el uso del término es Gordon Willey, ya en el 59, apenas 2 años después de la enunciación de Haberland. Él, en el Congreso de Americanistas que se realiza en San José, Costa Rica, él ya propone ampliar el término y la utilización, y sobre todo por esas particularidad de que no habían grandes estilos regionales, de que no se podían postular horizontes al estilo Olmeca o Chavín, y la ausencia de sociedades estatales, pero también ya propone que esta es una zona que básicamente es una zona de recepción de influencias culturales. Luego, en 1971, en la influyente obra de The Introduction to American Archaeology, él ya utiliza el término y efectivamente se consolida desde ese entonces. Él además genera una lista de características particulares que tendría el área en búsqueda de algún tipo de similitud o de homogeneización. Algunas de esas categorías van a ser luego utilizadas en los nuevos planteamientos, principalmente el tema de la metalurgia, el trabajo en piedra y la afiliación lingüística, que ya para ese momento se habla de la familia o la tradición macro-chibcha. Todavía el tema del área Circuncaribe guardó algunos seguidores, particularmente Betty Meggers, que ya todavía en los 72, en una síntesis que hace sobre América prehistórica, ella no distingue o funde las categorías de área Circuncaribe y área intermedia, lo cual creo que complacería mucho a nuestros amigos caribeños. Y una consecuencia que tiene esta definición de estas grandes áreas de Mesoamérica y área andina es que esta zona que queda en medio, que a falta de mejor nombre, como dijo Haberland, se llama intermedia, también genera otras categorías, particularmente una que a nosotros nos interesa mucho, que es la de Baja Centroamérica o Baja América Central, la cual es por defecto de la definición de Mesoamérica. Básicamente la definición de Kirchhoff, que también utiliza una serie de elementos particulares que estén en Mesoamérica o sean muy predominantes, pero que también utiliza los criterios lingüísticos. Y esto hace que la zona del sur de América Central, particularmente el noreste de Costa Rica,
entre y salga de esa zona dependiendo del autor. Y esta connotación de Baja América Central o Lower Central America, que es defendida como una categoría más geográfica, indudablemente también se relaciona con una concepción de la zona como poco desarrollada o como receptora de influencias o incluso como zona de paso entre las áreas llamadas nucleares. Aunque se quiera darle un tinte de que no tiene una connotación peyorativa, pues lo de arriba y abajo geográficamente también puede ser cuestionado, pero también en términos de altas culturas y bajas culturas. Y eso se resume muy bien en la frase de Samuel Lothrop en 1966, cuando él dice que la Baja América Central ha sido considerada como una zona prima o pariente lejana de las más publicitadas áreas mayas y mexicanas hacia el norte. Eso, esa enunciación de zonas como intermedia y baja, también se puede ver en términos del impacto que tiene a nivel de la enseñanza del pasado o de la historia en los países particulares. Uso el caso de Costa Rica, que es el que mejor conozco. Costa Rica es un país que por la mayor parte de su historia negó su pasado precolombino, exaltó una blanquitud inexistente, pero que se afianzó mucho en el discurso oficialista, y una serie de celebraciones que exaltaban más bien la herencia hispánica o la hispanidad o la raza. Y se concretó en términos de la educación en un esquema muy, una cosa muy plana, en donde la arqueología del país se asociaba a los grupos indígenas predominantes al momento de la conquista, y no había una profundidad temporal. Luego, cuando ya estos modelos empiezan a tener un mayor impacto, se genera una interpretación basada en las influencias. Entonces, la zona norte del país se ve como de influencia mesoamericana y la zona central y sur como de tradición sudamericana o de influencia sudamericana. Y eso en la práctica se traducía en una subvaloración de lo que se encontraba acá y que todo había sido producto de la migración, la difusión o la influencia. Y eso, por supuesto, dejó una cosa. Sí. Muy bien. Listo, ¿me veo ahora? Bueno, el que no me veo soy yo. Dejo de presentar y lo intento nuevamente. Vamos a ver.
Muy bien, gracias. Al parecer tuvimos una pequeña interrupción, lo cual es frecuente en estas presentaciones, así que son parte de la nueva normalidad. La consecuencia de esta visión de subvaloración y peyorativa se tradujo en algo que yo he denominado, también a falta, no, como una manera de reconocer una cita de Peyson Sheets, el complejo del Templo Cuarto. Y él mencionaba que, en su valoración del área, que desde el punto de vista arquitectónico, los logros del área intermedia parecen modestos cuando se ven desde lo alto del Templo Cuarto en Tikal o desde lo alto de la fortaleza de Sacsayhuamán. Y alguien más dijo por ahí, desde la parte superior de esos templos, hacia el sur todo es plano, hasta llegar a la zona andina. Y es muy probable que eso, en parte, se haya manifestado también en el quehacer profesional. Indudablemente se manifestó en los textos, en las visiones de la historia. Encontramos ejemplos en los libros de texto y en los libros de historia de Nicaragua, de Costa Rica y de Panamá, en donde se menciona que los indígenas que habitaron estas zonas eran mucho menos desarrollados y que esos sitios eran muy pocos o muy modestos comparados con las grandes construcciones mesoamericanas o andinas. Y probablemente también de ahí viene el comentario de Drennan, que ahí lo coloco abajo en su extensión, acerca de este complejo de inferioridad. Y él incluso va más allá y dice que ese complejo ha hecho que la solución sea buscar para Centroamérica, el norte de Sudamérica, algún conjunto de características consistentes y homogéneas que permita que el área, o al menos parte de ella, sea tan calificada, tan alta como sus vecinos. Ese es un comentario muy contundente. Y a mí me gustaría utilizarlo desde la visión que tenemos pues de una de las zonas en las cuales se habría podido desarrollar ese complejo. Esta situación empieza a ser cuestionada por los arqueólogos en el área ya desde finales de los 70s, también cuando comienza a tener eco la nueva arqueología, y hay arqueólogos de la zona que han salido a formarse y han regresado al país. Y quien levanta la voz es Olga Linares, una arqueóloga panameña que se forma en Harvard. Y cuando ella hace una valoración de la arqueología de la zona, ella cuestiona el hecho de que aquí no se está haciendo más que secuencias cronológicas y que es necesario plantear preguntas de investigación significativas y de investigar los procesos culturales que se dan en la zona y dejar de lado esa connotación peyorativa o negativa que se venía teniendo hacia el momento. Ese planteamiento también es tomado por otros arqueólogos trabajando en el área, Warwick Bray, con su postulación de modelo de cadena o de encadena de ósmosis cultural que él propone para ver las similitudes o conexiones de los grupos que vivían en el norte de Sudamérica, que es Colombia hoy, y el sur de América Central. También otros arqueólogos, como por ejemplo Thomas Myers en 1978, propone una serie de horizontes y analizar esas relaciones, particularmente de grupos tempranos, con el concepto de esferas de interacción, el cual también es utilizado por John Hoops para grupos del formativo y Susana Belvidor para la situación en la Gran Nicoya en el noreste de Costa Rica. Y ellos insisten ya en este momento de que la zona es un centro temprano para innovaciones tecnológicas y que la variabilidad que se observa es una de sus fortalezas. También otra arqueóloga estadounidense trabajando en Costa Rica, Winifred Kremer, en 1987, ella más bien toma una actitud diferente y mira a Mesoamérica desde el sur de América Central y propone una serie de modelos como frontera y límite, esferas de interacción, aculturación o sistema mundial para analizar las relaciones entre esta zona con Mesoamérica y no simplemente un papel de receptor o de patio trasero. Esta situación, lógicamente, va a complicarse más o a complejizarse más ya en los 90s, cuando hay una gran cantidad de arqueólogos locales y extranjeros trabajando en la zona. Y Frederick Lange, en ese momento de la Universidad de Colorado, y, lidera una serie de esfuerzos y reuniones para discutir la arqueología de la zona. Unos trabajos fundamentales que acercan a arqueólogos trabajando en los diferentes países para tratar las zonas como un todo. Y de ahí viene una serie de conferencias como la arqueología de la Baja América Central o riqueza y jerarquía en el área intermedia. También permite conectar personas y lo que hace, sobre todo, es
enfatizar en la importancia que tiene esta área por sí misma. Y en esas citas que lo resumen todo, Lange dice: nuestro objetivo es hacer una declaración positiva, prospectiva y sin disculpas sobre la riqueza y la importancia del área intermedia. También Robert Drennan, en su artículo sobre Between and Between en la zona intermedia, habla de que lo importante es comparar y contrastar las trayectorias regionales de cambio social y que eso es lo que realmente debe hacerse para obtener el mejor uso de la zona. Otro arqueólogo, Payson Sheets, lidera también lo que llamaríamos un ataque frontal a lo que él denominó el peyorativo generalizador o totalizante, el pervasive peyorative, que estaba dominando la escena hasta el momento y, difundida por arqueólogos como Clobaudé, Doris Stone, Samuel Lothrop y otros. Y él dice que la zona tiene que empezar a verse dentro de sus propios logros, dentro de sus propios contextos sociales, religiosos, políticos, económicos y ambientales. Y él postula una serie de características que hacen sobresaliente esa área por sí misma, no en función de otros. Como por ejemplo el surgimiento de la vida aldeana de una manera temprana, la sociedad igualitaria, un término que él utiliza sabiendo que es provocativo, que es la evitación del Estado. O sea, que estas sociedades, consciente o inconscientemente, no quisieron o no trataron de llegar al nivel del Estado para mantenerse en un Estado más igualitario, territorios políticos más pequeños, tanto geográfico como demográficamente, y que a la vez les permitió una enorme estabilidad cultural, social, adaptativa, sistemas basados en la diversidad y logros significativos en diferentes categorías artísticas, lo cual es indudable. Y ese enfoque comenzó a tener un gran impacto y señaló otro rumbo. Y posiblemente habríamos seguido hasta el momento simplemente aplicando las nuevas técnicas, los nuevos marcos teóricos, las nuevas metodologías para hacer que esta zona estuviera a la altura de cualquier otra. Sin embargo, a principios de los 90 vino una nueva información que cambiaría las cosas bastante y fue una contribución desde los campos de la genética y la lingüística por parte de investigadores que son de la zona. Vamos a mencionar a Ramiro Barrantes, un genetista costarricense que, junto con otros colegas, hace una serie de estudios basados en marcadores genéticos, haplotipos, enzimas, plasma, dermatoglifos, de los grupos indígenas que aún viven en la zona, y ellos encuentran que hay una cercanía, una afinidad genética en los marcadores, y que usando el análisis de los diferentes análisis estadísticos, era posible ver una conexión entre ellos geográficamente también. Y ellos consideran que los resultados no apoyan la visión antigua de que el área intermedia fuera una frontera o una zona de paso entre las llamadas culturas madres. Y que, por lo tanto, las olas de migración no eran compatibles con los datos en que tenían en ese momento. Además, utilizan los datos lingüísticos para hacer una conexión y logran fusionar los dos datos y al final proponen de que hay una correlación entre las dos fuentes de información y que los grupos indígenas permanecen en las mismas zonas que habitaron ancestralmente, que podía extenderse esa ocupación hasta unos 7000 años antes de Cristo. Por otro lado, desde la genética, Adolfo Constenla, un lingüista costarricense que trabajaba también en la zona hace lingüística arial, y él propone que los grupos también actuales, sus lenguas, se relacionan y que mediante el método de la clotocronología, que es un método controversial, que no está exento de sus críticas, pero que usando marcadores lingüísticos en este caso, también era posible establecer una conexión entre las lenguas de los grupos actuales y proyectar un pasado, un ancestro común, una lengua ancestral que andaría por una fecha similar a la propuesta con los datos genéticos y que denominó como proto-chibcha. Es importante esto de proto-chibcha en el sentido de que él eligió el nombre arbitrariamente. Pudo haber dicho proto-guaymí, proto-cuna, proto-buruca, pero prefirió el término chibcha tal vez por antecedentes que había de otros lingüistas que ya habían usado ese término para designar a las lenguas de la zona. Él concluye también que no hay poca interferencia
y que se puede establecer una región que él denomina Istmo Colombiana o Colombia Colomboísmica para las lenguas, y hace un agrupamiento también de ellas en tres grandes grupos: un grupo bótico del norte de Costa Rica y Nicaragua, un grupo ísmico para lo que es centro de Costa Rica y Panamá, y un grupo magdaleniense o magdalénico para la zona del Caribe colombiano, parte del centro de Colombia. Esa postulación de que los grupos indígenas permanecían en las mismas zonas desde miles de años atrás era un reto enorme para los arqueólogos. Evidentemente había una propuesta ahí que significaba que si los grupos habían permanecido en el tiempo, era posible ver el registro arqueológico y ver si había algún tipo de correspondencia, teniendo muy en claro, porque siempre ha sido muy explícito, de que no hay una coevolución paralela, sino que las diferentes fuentes de información tienen sus variantes. Quien recogió el guante de ese reto fue el arqueólogo costarricense Oscar Fonseca, quien para 1992, usando como referente los datos lingüísticos y genéticos, postula lo que él denomina la región histórica Chibcha. Es importante decir que en ese momento Oscar Fonseca ha tomado partido con la arqueología social latinoamericana, y cuando utiliza la término región histórica Chibcha, lo está haciendo en el sentido de dado por Iraida Vargas, la arqueóloga venezolana, quienes postulan este término para más bien referirse a un concepto espacial con profundidad temporal que sirve para ver los procesos de desarrollo endógeno que se dan en el área. También Oscar Fonseca postula el uso de historia antigua para explicar la parte precolombina o prehispánica de la historia de cada país, negando el uso del término prehistoria, el cual era muy común y aún todavía se encuentran algunos rezagos, para denominar a las ocupaciones, especialmente por la ausencia de sistemas escritos. Fonseca hace una especie de evolución en el uso del término, y de región histórica Chibcha pasa a área de tradición chibchoide y finalmente área histórica chibchoide, en todo momento tratando de enfatizar en el aspecto cronológico y la conexión de las poblaciones del pasado con el presente. Una nueva revisión es dada por Richard Cook, un arqueólogo inglés panameño, que en el 92 él postula la región histórica Chibcha Chocó. Es importante decir que las lenguas chocóes, particularmente el emberá y el gunán, no son parte de la familia lingüística chibcha, pero ocupan una buena porción de lo que es el sur de América Central y parte de Colombia, especialmente centro y oriente de Panamá. Y entonces él procura con esto hacer énfasis en las conexiones históricas que pudieron tener estas poblaciones a pesar de las diferencias lingüísticas, dada algunas similitudes en la cultura material. Fonseca y Cook se unen para hacer una síntesis de la arqueología de la zona, en la cual pues no utilizan el término Chocó, sino solamente el término región histórica Chibcha, pero sí en el texto mencionan el tema de las correlaciones y la relación que pudo existir entre poblaciones chibchas y chocóes para poder entender mejor el registro arqueológico, haciendo énfasis en algunos de los postulados que ya había anunciado Payson Sheets, como la estabilidad regional, la cosmovisión y tecnologías parcialmente compartidas, y la autosuficiencia y subsistencia, y extensas redes de intercambio. La cosa no queda ahí, sino que posteriormente todavía aparece otro actor que va a ser un gran propulsor del tema, que es John Hoops de la Universidad de Kansas, que junto con Oscar Fonseca proponen en un artículo de referencia obligada ahora la región Istmo Colombiana. Ellos primeramente hacen un análisis de las categorías empleadas hasta el momento y las connotaciones negativas o peyorativas que tenían, y consideran que utilizar también términos lingüísticos para un área arqueológica puede ser contraproducente y puede ser confuso. Y por lo tanto proponen el área Istmo Colombiana, pues reconociendo que no toda la parte ística va a estar incluida, ni toda la parte colombiana va a estar incluida, sino que
creo que es un término que estaría por encima de esas otras situaciones. Ellos consideran que de esa manera van a dar prioridad a una serie de líneas de evidencia que se dan en el largo plazo de poblaciones que estaban relacionadas lingüística y genéticamente. Y consideran también que había diversidad, que podía existir conflictos entre los grupos en diversos momentos, que no existía lo que podría llamarse como una pax chipcha, y usan el término más bien como unidad con conflicto. Y para ahondar más en el tema, tratan de ver algunos elementos que podrían ser compartidos, que podrían reflejar en la parte arqueológica los postulados desde la lingüística y la genética. Y acuñan un término que es el de unidad difusa, para poder incorporar o incluir lo que estaban encontrando dentro de una zona también altamente diversa, con desarrollos muy particulares. Y ellos proponen esta unidad difusa para ver los efectos que había tenido ese proceso cultural, pero que no estaban ligados a una centralización política o a una difusión. Y exaltan elementos como una cosmovisión común de base de aquellos grupos ancestrales, una herencia histórica y alguna realidad geográfica también similar. Y ubican una serie de elementos iconográficos que están presentes en diferentes momentos y en diferentes lugares, como si existiera una antigua manera de ver el mundo y una serie de elementos mitológicos o deidades que habrían permanecido en la memoria de los grupos a medida que se fueran separando, pero que de una u otra manera aparecerían en diferentes medios materiales, como por ejemplo el tema del chamán meditativo que ellos llaman, que son figuras a veces con sombreros cónicos, los ornamentos en forma de espiral, una ornamentación de cocodrilos o saurios de doble cabeza, el motivo del ave pico, que está presente también en diferentes regiones e incluso también en el Caribe, como han mencionado los colegas Reniel y Antonio Curet, y el tema del hombre cocodrilo, que también es un personaje con máscara o cabeza de cocodrilo, que es muy frecuente. Luego de esa enunciación, de ese artículo en conjunto, John Hooks continúa casi en solitario proponiendo otra serie de elementos iconográficos que él, en una búsqueda realmente exhaustiva de todos los registros de las diferentes zonas, encuentra, y algunos de ellos extremadamente llamativos. Más ejemplos del denominado hombre cocodrilo o de figuras humanas con tocados que se ven en el jade, en la cerámica, en la piedra, y que incluso se logran ver también en grupos actuales. Y una serie de figuras humanas isomorfas, algunas con las manos levantadas. Sí es justo decir que ya para el 2004, John establece que muchas de estas similitudes no necesariamente pueden explicarse solamente por esa posible conexión de una población ancestral, y ya él plantea en ese momento alternativas, desde la similitud iconográfica de grupos que viven en ambientes similares y que estos elementos son independientes, hasta la posibilidad de que efectivamente es por compartir una mitología temprana común que se va desarrollando y que se mantiene en diferentes expresiones, o también, como en algún momento al inicio propuso Warwick Bray, por el intercambio regular de ideas que se daba entre el Istmo y Colombia Septentrional, o alguna combinación de los anteriores. Eso ya para el 2004. Todavía hace una última defensa del modelo, o por lo menos alguna de las últimas, él ha seguido hablando del tema, en el libro de Arqueología de la Edad Intermedia, el 2011, donde él propone también otra serie de elementos, como por ejemplo los pendientes de piedra verde, muy comunes en la zona Tairona, especialmente en el periodo de Nahuange, y las placas aladas que están muy extendidas, y en algunos casos, pues él no ve analogías claras como en las pendientes de piedra verde, pero aún así tampoco excluye una posible relación y algún posible origen desde la zona del Istmo centroamericano. Y pone algunos ejemplos que realmente son muy llamativos, como por ejemplo una figura de oro de la zona de Nahuange con un dios hacha de la zona de Costa Rica, con este motivo de ave encima de la cabeza de un individuo. Y entonces él aún defiende ese modelo, pero haciendo esas otras salvedades.
También podemos mencionar, él menciona eso y otros autores también han llamado la atención sobre otros aspectos que uno podría ver para ver las relaciones que podrían existir entre las dos áreas. Un elemento importante es también que esta área para la cual se daban desarrollos muy tardíos, por ejemplo, el tema de la agricultura, los nuevos hallazgos han comenzado a cambiar la situación. Los datos provenientes de paleobotánica, tanto de polen, fitolitos y ahora almidones, han extendido hacia atrás los fechamientos para el uso de cultígenos y ahora con los datos de Rudicó y Dolores Piperno, sabemos que ya se estaba cultivando especies como calatea, amaranta, cucurbita, la genaria, hacia 7.000 a 5.000 antes del presente en la zona de Panamá y también parte de Colombia, y que tanto el maíz como la yuca habían sido introducidos en una época similar hacia el 4.000 o 3.000 antes de Cristo, junto con otra serie de cosas. Entonces, la idea anterior de que el maíz había llegado de Mesoamérica, inicialmente hacia 300 antes de Cristo, luego hacia 3.000 y ahora ya hasta 5.000, propone a la zona como un centro también de domesticación temprana y no como el receptor de todos esos desarrollos. También en la zona de Panamá Oeste, otros estudios en sitios arcaicos entre el 5000 y el 2300 a.C., nuevos análisis de herramientas de piedra también ubican restos de plantas que estaban siendo utilizadas junto con una estrategia de caza y recolección que, como siempre se ha dicho. Volviendo al tema de la lingüística, es muy interesante que cuando Constant la propone el proto-Chibcha, él propone una primera división alrededor del 7700 a.C. Eso cuando lo propone allá al principio del año 90, pues no calza con la información arqueológica que hay. Sin embargo, sí calza ahora con los nuevos datos. Y una cosa importante de contar es que esos proto-Chibchas hablarían ya de, incluirían en su vocabulario palabras relacionadas con cultivar, con maíz, con yuca, con tubérculos, con cucurbitáceas y por lo tanto hay una relación ahora con el tema de la información arqueológica que se está obteniendo. También ha habido diferentes estudios y propuestas donde ven un aire de familia entre los complejos cerámicos tempranos. Los complejos cerámicos llamados iniciales, como Valdivia en Ecuador, San Jacinto, Puerto Hormiga en Colombia y Monagrillo en Panamá, que, por ejemplo, en el caso de Werrick y Brave, los ven como una superfamilia y una conexión dentro de la tradición de tecomate o grupos tempranos. Sobre esto, también hay diferentes propuestas. Está la de Betty Meggers y Oscar Fonseca, que ven al complejo Monagrillo como una derivación de los grupos de esos complejos sudamericanos, o la de Richard Cook y John Hooks, que ven a Monagrillo como un desarrollo independiente. Pero lo importante es que esta área, más bien, es en donde se empiezan a dar estos desarrollos cerámicos tempranos. Igualmente, en el siguiente periodo de complejos cerámicos tempranos, hay una mayor conexión y aparece una gran cantidad de complejos cerámicos en Costa Rica, parte de Nicaragua, Panamá y en Colombia. Y vienen las propuestas de Thomas Myers de ver una correlación entre estos grupos basado en la presencia o ausencia de ciertos aspectos formales y decorativos. Sobre este punto, él también, Myers, hace el llamado de que para una mejor conexión debería hacerse el uso de frecuencias relativas de estos elementos. Yo lo intenté usando los porcentajes y totales de formas y de elementos decorativos y utilicé un análisis similar a los genetistas y lingüistas y encontré un patrón similar, un patrón en donde los complejos cerámicos cercanos geográficamente también guardan una cercanía en términos de las características formales y estilísticas del complejo como todo, lo cual estaría en congruencia con grupos que estarían descendiendo de un ancestro común y que paulatinamente se irían diferenciando. Sin embargo, era posible también a la vez establecer una diferenciación entre lo que uno llamaría un grupo norteño del centro de Costa Rica hacia Nicaragua, en donde la bicromía en zonas era un elemento importante junto con los tecomates y otros tazones incurvados, y un grupo que yo denomino sureño,
que es donde predomina la decoración plástica, que abarca complejos de Costa Rica y Panamá. Lo que es interesante con esto, volviendo al tema de la lingüística, es que Constenla propone también una subdivisión de lenguas con un grupo bótico también para centro, norte de Costa Rica y parte de Nicaragua, un grupo ísmico para Costa Rica y Panamá y el grupo magdaleniense para la parte de Colombia. Y si uno ve en términos de la asociación de los complejos cerámicos, puede establecer una cierta correlación. Y otra cosa importante es que en su último artículo, Constenla 2012, él habla de que no existe un término común para cerámica para todos los grupos y que hay un término para los grupos bóticos e ísmicos y otro término para los grupos magdalenienses, lo cual él considera que podría estar en congruencia con su segunda separación de lenguas que estaría dándose alrededor de 4.000 años antes de Cristo y que ya esta separación que se ve también estilística y lingüística podría estar en consonancia con esta separación desde un grupo ancestral. Un último horizonte, aunque el área no se caracteriza por los horizontes en los términos clásicos, es el de Vikram en zonas, que es propuesto inicialmente por Myers, pero también retomado por Fonseca, y que ve una correlación también basada en presencia-ausencia de una serie de complejos que van desde el sur de Nicaragua hasta Ecuador, con complejos como, que incluye también a complejos como Malambo, Chorrera, Machalilla, que serán más tempranos, que también podrían correlacionarse con los, con el grupo norteño que vimos anteriormente, pero que se mantienen, sobre todo en el área de Costa Rica, Panamá, hasta 300 después de Cristo, en el caso del centro y norte de Costa Rica, y hasta 800 después de Cristo, en el caso del sur de Costa Rica y oeste de Panamá. Acá también es una cuestión de si uno adopta el modelo y lo trata de ver en su seguimiento o si no. Y el otro gran tema en el cual se ve una gran similitud es en la orfebrería, la metalurgia. Es uno de los temas que desde el primer momento se consideró característico de la zona, de los planteamientos desde Julian Stuart hasta ahora. Esto fue organizado de una mejor manera en el trabajo de Warwick Bray y Richard Cook con la postulación de varios estilos. El estilo inicial que arranca en la zona de Colombia y se extiende por Panamá y Costa Rica y donde una serie de elementos como las figuritas de cola curvada, aves de cabeza bicéfala o algunos espirales dobles están presentes con una enorme similitud estilística y tecnológica en las diferentes zonas de Caribe de Costa Rica, centro de Panamá y buena parte de Colombia, sobre todo en los complejos tempranos. Y continúa en el estilo internacional, bueno, primero el anterior iba hasta desde la época de Cristo hasta unos 500, y el estilo internacional de 400 a 900, que se extendería aún más, y que se caracteriza por estas figuras humanas, tipo quimbaya, figuras con tocados, también figuras de cocodrilos con algunas veces con cola recurvada, todavía el tema de los animalitos con la cola recurvada, y los colgantes de Darién o de tipo de teléfono antiguo que ha caracterizado muy bien Ana María Falchetti. Esos estilos que todavía guardarían esa memoria en la versión de ancestral o una conexión muy fuerte en términos de intercambio y contactos en la versión del modelo de cadena, darían paso posteriormente a similitudes que se observan en los estilos locales que se van desarrollando. Por ejemplo, estos discos de la subregión de Iquis en Costa Rica y estos otros en el departamento del Chocó, o el motivo de las aves desplegadas, sobre el cual también Richard Cook tiene un excelente trabajo sobre la extensión territorial de este motivo en el área. Y luego se pasa a los motivos locales, como pongo un par de ejemplos, el motivo de Iquis en el sur de Costa Rica y parte de Panamá y el motivo Conte en Panamá Central. Todo esto en consonancia con esta progresiva difuminación, esa que unidad que uno podría llamar unidad crecientemente difusa que se daría, donde es cada vez más difícil encontrar aquellos relictos que al principio eran más fáciles de notar. También se ha propuesto en la escultura, Mark Miller Graham hace un trabajo sobre la escultura y él ve conexiones entre la escultórica de San Agustín con la que se encuentra en la zona de la Gran Chiriquí,
desde Aguas Buenas, desde el periodo de Aguas Buenas, 400, 800 después de Cristo, y particularmente en el periodo de Chiriquí, de 800 a 1500, en elementos como, por ejemplo, los incisivos en forma de N en las esculturas, la presencia de cabezas trofeo y los individuos que sostienen bastones. Y algunos elementos que podemos ver acá que son comparables. Otro tema que también retoma John Coops en sus trabajos es la similitud de las tumbas de cajón con las denominadas tumbas de cancel. Sin embargo, hay unos problemas acá cronológicos, dado que las que se observan en Colombia provienen del periodo Nahuange, que andaría del 300 al 800 en alguna de sus fases, en la zona Tairona, tumba legendaria ya por la gran cantidad de ofrendas que tiene, pero que donde más se dan es en el periodo clásico regional, en la zona del Alto Magdalena, de tumbas que en su mayoría o pocas veces contienen ofrendas o individuos y que mantienen alguna similitud con las que se encuentran en la zona central de Costa Rica, que se denominan tumbas de cajón, que se ubican en el periodo Cartago de 800 a 1500. Estas similitudes pueden ser bastante aparentes, pero hay que tener en cuenta de que, por lo menos en el área central de Costa Rica, antes de estas tumbas hubo una gran variedad de formas de enterramiento que no incluyeron estas y que, además, durante el mismo periodo, hay variedad a nivel regional. Entonces, acá es otra cuestión de si uno quisiera ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Estas conexiones entre la zona de Tairona, la zona del norte de Colombia y la zona de Costa Rica, particularmente la costa Caribe, recibió por parte de Warwick Bray y Richard Callahan un respaldo cuando ellos hacen un análisis de las corrientes marinas y concluyen que era posible hacer viajes en ambas direcciones en cuestión de días, de semanas, tal vez dos semanas si acaso, durante todo el año, y que esto podría haber facilitado contactos que explicaran, por ejemplo, ciertas similitudes que solo se encuentran en el Caribe costarricense y en el área de la Sierra Nevada y la costa atlántica, saltándose las otras regiones. Eso da un respaldo, al menos en términos de que era posible navegar entre ambas áreas sin mayor dificultad. Y uno de los elementos que más podría explicar es las similitudes que se han propuesto en la parte arquitectónica, en donde sitios en la zona de la Sierra Nevada o en la zona baja de Pueblito y lo que se llama Ciudad Perdida o Uritaca, que tiene una serie de expresiones arquitectónicas que se han visto similares a las que se observan en la zona del Caribe Central de Costa Rica, particularmente el sitio Guayabo. Y ya desde los tiempos de Rangel Dolmatov, él veía esas similitudes y desde entonces se ha usado como una de las posibles conexiones. Esta arquitectura del centro de Costa Rica también se ve en sitios como Las Mercedes. Hay una veintena de sitios, por lo menos, en el área central y también en la zona sur de Costa Rica, en una serie de sitios del Delta del Diquirsi, llegando hasta la península de Osa, donde hay estructuras circulares, muros de contención, pero hay un diseño planificado, calzadas, plazas, que estarían reflejando un desarrollo ya bastante elaborado. Hay quienes ven una conexión que incluso pudo haber estado relacionado con grupos que iban y venían, pero también hay posiciones contrarias. Un ejemplo reciente del arqueólogo Gerardo Alarcón, un costarricense que trabaja en el sitio Guayabo, y que él concluye, haciendo un análisis cuidadoso de las similitudes o diferencias, de que más que una conexión de origen, es más bien una similitud de sociedades con un mismo nivel de desarrollo en zonas similares y con propósitos similares de control de población. Bueno, estos modelos entonces nos llevan a una situación actual en la cual, ¿qué está sucediendo actualmente? Quisiera hablar por lo menos de una consecuencia práctica que pudiera estar a punto de cambiar. En el área colombiana, algunos arqueólogos hicieron ecos de estos postulados y quisiera enfatizar este particular, que fue el catálogo de una exhibición sobre la arqueología de Costa Rica que se hizo en el Museo del Oro en Colombia, donde los arqueólogos Juanita Samper y Roberto Lleras finalizan de una manera bastante poética su artículo sobre las conexiones en ambas áreas. Y la voy a leer por lo bonito que es. Dice: en el altiplano cundiboyacense, en los cañones del río de Santander, en las gélidas alturas de la Sierra Nevada del Cocuy, Santa Marta y Mérida, y en los bosques de Urabá, los chibchas de Colombia y Venezuela conservaron en sus leyendas y mitos
el recuerdo de su tierra ancestral en Costa Rica. Esa una aceptación muy hermosa de pudo haber sido y tal vez no fue. Ahora estamos pendientes de una tesis también del área lingüística de un lingüista, me parece que es alemán, que se llama Matías Pache, que aún no he podido leer, pero que en el resumen que se presenta habla de que las lenguas de la familia Chibcha podrían tener más bien su origen en Sudamérica y que son un caso más bien de migración de poblaciones de Sudamérica a el sur de América Central, en el sentido contrario a lo que se ha propuesto de Constela para acá. Aunque sí reafirma las lenguas y su distribución, ¿verdad? Entonces sí mantiene por lo menos la unidad lingüística y su distribución geográfica. Esperaremos ver qué sucede y tal vez dentro de esta misma serie ver qué pasa. ¿Qué ha sucedido también en términos de del impulso del cambio de nomenclatura? Hubo diferentes intentos en el 2003, en los 80s, reuniones de arqueólogos y otros especialistas trabajando en la zona para comentar sobre el tema. Nosotros impulsamos una en el 2006 junto con Silvia Salgado de la Universidad de Costa Rica, Laura Cervantes y Marcos Guevara también de la Universidad de Costa Rica, y tuvimos la oportunidad de traer a todos aquellos que he citado, muchos de ellos, casi la mayoría, entre ellos Robert Drennan, Joe Hoops, Ramiro Barrantes, Adolfo Constella. Tuvimos la presencia de los compañeros del Caribe, Antonio Curret, Daniel Rodríguez, el compañero Navarrete de Venezuela. De Colombia estuvo Carl Langebeck y Cristóbal Guénico, y Rosemary Joyce también, y otros distinguidos colegas, Patricia Fernández, que hacía un trabajo muy amplio con Ana María Falchetti y Clemencia Plaza sobre la orfebrería. Y la conclusión fue que, pues sí, había muchas similitudes, pero también había enormes diferencias, y que no se podía tomar una posición definitiva y que eran necesarios mayores esfuerzos. La situación también se continuó, por ejemplo, en la revista de la Arqueología de la Intermedia, publicada por la Sociedad Colombiana de Arqueología y editada por Víctor González y Cristóbal Guénico. Todavía en el volumen penúltimo de 2004 hay una serie de publicaciones de un seminario que se hizo en el 2003 en la Sociedad de Arqueología Americana a cargo de Ronald Lippi y Alejandra Gudiño, y de la cual he mencionado algunos de los contenidos. Y una última, que es la arqueología en el área intermedia, un volumen compilatorio editado por Víctor González, pero en el que participó también Cristóbal Guénico, en el cual también se insiste en más bien en el término de área intermedia. Realmente los términos de istmo colombiano o chipchachocó, chipchense, no han tenido tanto eco en los colegas colombianos. Y todavía recientemente encontramos un taller de arqueología de área intermedia, esta vez auspiciado por colegas salvadoreños que están tratando de ver si Salvador forma o no parte también de esta área, dado que la frontera norte o las diferentes fronteras siempre son muy ambiguas y muy porosas, y por lo tanto no está bien claro dónde está ese límite. Entonces, ese término persiste y estamos en este momento iniciando este ciclo de conferencias donde volvemos nuevamente a poner el tema en el tapete. Yo he querido dar algunos aspectos generales esperando que eso genere mayor discusión. Entonces, para cerrar esta parte, podemos decir que realmente tenemos varias posibilidades no exhaustivas, que efectivamente existe una población ancestral común que generó una cosmovisión similar, de la cual sobrevivieron relictos o memorias en diferentes medios, en la línea difusa de Rupson Fonseca, o que más bien lo que hubo fue grupos entre grupos, contactos entre grupos vecinos o a larga distancia, por medio del intercambio u otras alternativas, que tal vez pudo estar facilitada por una noción lejana de parentesco. Yo creo que lo lingüístico y lo genético no ha sido rebatido, así que todavía podríamos insistir en eso, lo cual permitió la adquisición de bienes y técnicas que se incorporaron en las culturas particulares que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos, o también que pudo simplemente ser desarrollos sociopolíticos aparenciales, similares, resultado de desarrollos en ambientes similares que dieron resultado a este tipo de cosas. Lo que sí es cierto es que está, volviendo al tema del complejo del Templo Cuarto y a la posible sentimiento de inferioridad que pudiéramos haber desarrollado, lo cierto es que esta nueva propuesta de área de, con mérito propio, con conexión entre grupos del pasado y el presente, sí tuvo un impacto fuerte también en la manera de ver el pasado a nivel nacional.
En el caso costarricense, nuevamente vuelvo a él, tenemos, por ejemplo, la síntesis de la época precolombina, la historia antigua de Costa Rica, lo postulo, la historia profunda, y tiene un impacto también en los libros de texto, en la manera en que se presenta la historia, en la manera en que se celebra el pasado. Por ejemplo, en el caso costarricense, se deja de lado antiguos decretos y leyes peyorativas que negaban todo el componente indígena para nuevas leyes que más bien exaltan el mestizaje y el aporte de los diferentes grupos culturales. Y eso creo yo que tal vez para ejemplificar de la mejor manera esa superación, por lo menos inicial, de ese complejo de inferioridad, es cuando incluso nos atrevimos a postular un conjunto de sitios dentro de la distinguida lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que en el argumento utilizamos, pues, que eran sociedades no estatales, que eran sociedades muy estables, que eran sociedades que habitaban en el bosque tropical, pero que tenían enormes logros artísticos, como por ejemplo las esferas de piedra. Y de esa manera pudimos finalmente dar un mejor lugar, una mejor posición a los grupos indígenas que vivieron en la zona, pero también a la herencia y a la conexión con el presente, y de paso también llamar la atención sobre los derechos de los grupos indígenas que todavía viven en el área y que dentro de muchas políticas oficiales aún siguen siendo negados. Con esto quiero terminar, ¿verdad?, con esta implicación y abrir a las preguntas que ustedes puedan tener. Agradezco la atención que han tenido. Muchísimas gracias. Sí. Vale, muchas gracias. Me parece muy ilustrador este recorrido, y pues muchas de las cosas que nos presentas, la idea de las relaciones difusas es realmente muy interesante en términos iconográficos y en todos los otros aspectos, pues en los aspectos tecnológicos también y de desarrollo. Tenemos algunas preguntas del público. Voy a empezar. Me parece muy interesante que las preguntas del público estén relacionadas con charlas futuras, que puede que el público no sepa. Entonces, pero voy a empezar con una que se hace muy interesante, me parece a mí, que es de David Gárate López, y nos pregunta sobre la conexión y cómo vemos la conexión por el lado pacífico, por las costas del Pacífico. Le anticipo a David que vamos a tener una charla de eso, creo que es la cuarta de nuestras charlas, que la va a liderar el profesor Juan Guillermo Martín, pero también me gustaría que aquí comentáramos un poco sobre ese tema. Francisco, a ver, ¿cómo lo ves vos o cómo has pensado esa conexión? Y si existe. Sí, bueno, ya de los tiempos de los 80s, Warwick Bray ya había buscado alguna conexión, y sobre todo los sitios de Cupica y Estorbo, buscando ahí una serie de conexiones a nivel pacífico. Sin duda, Juan Guillermo, que ha trabajado en el archipiélago Las Perlas, tiene una mejor posición al respecto, y tal vez ahorita le doy la palabra. Pero nada, antes de eso, quería mencionar que realmente también por el lado del Pacífico hay otro esfuerzo muy interesante, que es esta búsqueda también de conexiones, en este caso, entre el occidente de México y la zona ecuatoriana. El corredor tropical occidental, también lo mencionaba en sus preguntas. Exactamente. Y yo nada más quiero mencionar, de que Juan Guillermo se refiere al asunto, que en un seminario que hubo en la Sociedad Arqueológica Americana, intenté ver en la costa pacífica del sureste de América Central si teníamos elementos que nos confirmaran esas conexiones a larga distancia. Y el registro arqueológico no lo muestra, ¿verdad? Algo sucede también porque era posible viajar, ¿verdad? Usando también, Callahan ha hecho sus simulaciones, pero sí se ven conexiones, por ejemplo, entre el noreste de Costa Rica con la Gran Chiriquí y el centro de Panamá con Chiriquí. Entonces, evidentemente, a lo largo de la costa pacífica hay navegación, hay puertos de intercambio, hay lugares que en que sí se puede ver la presencia del otro. Y esto también, pues, habla o de grupos que mantienen contactos por comercio, porque no tienen los recursos, o porque tienen alguna conexión. Pero creo que Juan Guillermo puede referirse mejor al asunto. Chico, muchísimas gracias por la presentación. Un balance muy completo, muy detallado de lo que ha sido esa conceptualización de región
del área intermedia, istmo colombiana. Me alineo más con el uso de la istmo colombiana, la veo más pertinente, pero por supuesto nuestros colegas del Caribe se sienten allí discriminados y tendrán la posibilidad en este ciclo también de presentar su punto de vista, particularmente Roberto Valcárcel y Paola Chacapase. Las conexiones pacíficas respecto a esa pregunta, pues las vamos a explorar justamente en la conferencia relacionada con el archipiélago de las Perlas y justamente esa conexión con la costa pacífica colombiana. Son realmente pocos los trabajos que han establecido esos contactos. Y finalmente, de alguna manera, nosotros con los nuevos datos que tenemos de Panamá, estamos reafirmando y simplemente refinando la cronología entre Cupica específicamente. En el caso, por ejemplo, del estorbo, tiene unas particularidades estilísticas, su cerámica, que no calzarían con esas áreas de interacción cultural que de alguna manera planteó Richard Cook. Y que incluían lo que sería el Gran Darién, que es el noroccidente colombiano y el este de Panamá. Están más claras, al menos con modelos de marítimos, esas conexiones de la costa caribe colombiana y Costa Rica, incluso ese trabajo de Callahan que menciona Chico, sugiere que es más fácil la conexión desde el Caribe colombiano hacia Costa Rica que desde Costa Rica hacia el Caribe, y además él ha hecho después otros estudios en donde demuestra con estos modelos las posibles conexiones con las Antillas mayores en el Caribe. Pero sí, lo cierto es que he dicho mucha cosa y no he respondido, la conexión con el Pacífico está por verse. ¿Y cuál es el inconveniente fundamental? Que tenemos muy poca investigación en el Pacífico colombiano. Hemos tenido unas aproximaciones muy puntuales, tenemos datos muy puntuales, sobre todo de la parte sur del Pacífico colombiano, pero está todavía por investigar y trabajar el Pacífico y finalmente poder definir unas secuencias de ocupación allí, definir una secuencia cerámica que nos permita identificar esas conexiones de larga distancia, que yo creo que ahora mismo también se pueden dar. Antes a uno le daba miedo porque lo tildaban de difusionista y no se puede decir y eso no se puede hacer y la gente no podía recorrer las grandes distancias. Ya pasaron desde Beringia hasta la Patagonia, eso son largas distancias, así que pensar en que se conectaron de Costa Rica a la costa caribe colombiana es absolutamente viable y no le deberíamos tener miedo. Hay suficientes argumentos ya arqueológicos, genéticos, lingüísticos que justifican esas conexiones, y lo que hay que hacer es seguir construyendo la información para confirmar esas relaciones. Yo creo que cuando veamos también la presentación del Caribe, entenderemos justamente esas relaciones. Reniel hace un tiempo lo hizo de manera magistral, Reniel Rodríguez, pero está claro que esas conexiones se dan y tenemos simplemente que conseguir los datos para hacerlo. Víctor, Javier Aceituno tenía una pregunta que me parece que es importante y que la debería hacer. Tenés que abrir el micrófono, Javier, tenés el micrófono ya cerrado. Vale, bueno, no, en primer lugar, qué charla tan concreta y tan precisa, ¿no? Entonces, felicidades, porque sí, pone los puntos sobre las íes. Bueno, la pregunta es relativamente concreta. Bueno, obviamente, digamos, la idea o las evidencias de las conexiones están ahí, que se vienen trabajando de hace tiempo. La pregunta es, en términos de una escala histórica, ¿se puede hablar de diferentes momentos, dijéramos, de una fuerte interacción, ¿vale? En toda esta área, pulsos de interacción muy fuertes, por ejemplo, alrededor de la alfarería, la metalurgia, que tanta importancia ha tenido, porque además hay una iconografía
alrededor del mundo, de un concepto esotérico, de un chamanismo. Es decir, en todo este segmento histórico, toda esta línea de tiempo, desde la arqueología, o alguien ha planteado, bueno, hubo unos pulsos de interacciones o momentos muy fuertes por lo que fuera, desde materialidades, cuestiones más esotéricas, y dos, bueno, esta es más difícil, claro, hay una cuestión muy interesante, es el mundo del agua, el mundo de la navegación, porque además aquí tenemos tierras altas, claro, ¿cómo sería? Eso ya es muy difícil. ¿Cómo sería? Es decir, las tierras altas bajamos a las costas y de las costas, pongamos de Colombia, nos vamos a las costas de Centroamérica, ¿no? Habría unas relaciones muy interesantes, digamos, entre, porque tenemos tierras altas y tierras costeras, ¿no? Pero bueno, esa pregunta es bastante, sería como muy, muy compleja, pero por lo menos la primera, dijéramos, en esta vamos a poner a representar todo esto, una línea de tiempo, sea bueno o malo, pero nos toca. Algunos momentos de más, ¿se podría plantear momentos de fuerte interacción con eso o difusión? Sí, bueno, hay diferentes momentos en que se ve una mayor relación y a mí, por lo menos la parte más temprana, la parte de la cerámica, de los complejos formativos, indudablemente hay una similitud muy fuerte y uno tendría que buscar otras maneras que no fueran, o sea, la mejor manera de explicarlo es que efectivamente se está partiendo de una base común y que poco a poco se van separando, pero son grupos muy, muy móviles también, ¿verdad? No son grupos tan estáticos. Hay un proceso en el cual se va generando una mayor pertenencia territorial, pero se está manteniendo esa conexión. Pero como siempre, todo depende. Olga Linares en el 79 ya decía que ella no era muy fan de establecer conexiones basadas en la similitud de la cerámica temprana, porque pensaba que, pues, ante el desarrollo inicial, pues, las técnicas iban a ser muy, muy similares también, ¿verdad? Y que no podía ver eso. Pero cuando uno analiza más en concreto las formas específicas, los elementos decorativos, lo que sucede con la bicromía en zonas también, uno dice, bueno, esa gente tendría que estar más en contacto. ¿Cómo lo explicamos? Por contactos, intercambios de poblaciones cercanas. Yo intercambio con el vecino y el vecino con el otro y el otro y el otro y abarcamos un gran área había gente que se movía. Recordemos que Mary Helms postula para el tema de la orfebrería que habían especialistas que además de llevar la parte tecnológica llevaban la parte esotérica y probablemente esos especialistas tendrían que haber tenido una aceptación en su visión de mundo con el lugar en que llegaban. Entonces, todo depende de la actitud que se tome con respecto al dato. Yo creo que hay datos innegables y como les mencionaba, en la parte lingüística, si bien es cierto, puede haber una postulación del origen de la lengua ancestral, lo cierto es que hay en esta área grupos que hablan lenguas que son muy similares y que después de 20, 30 años todavía se siguen manteniendo de que están relacionadas. Entonces, ¿eran momentos de tiempo o eran temas particulares? ¿Sirvió la orfebrería para la expansión de la orfebrería también para volver a refrescar elementos iconográficos o no? ¿Hubo realmente poblaciones que se movían por el Caribe y en ese momento generaban elementos arquitectónicos similares, ¿verdad? Entonces uno no puede ignorar, digamos, la evidencia de similitud, pero también, y yo recuerdo eso, lo recuerdo muy claro del seminario que tuvimos con los colegas colombianos, llevarlos al museo y ver las diferentes urnas, y al final les decían, bueno, pero no se nos parece nada. Y eso, hay una famosa frase de Warwick Bray, ¿verdad?, que también él menciona al final, en donde dice, si los contactos entre las regiones diversas de Colombia eran prácticamente continuos, ¿por qué siempre es fácil de conocer a primera vista una vasija del Magdalena, un somorfo del Coclé o una industria lítica de Colombia, ¿verdad? O sea, entonces, hay que ver dentro de toda esa diversidad, que la diversidad además fue uno de los estandartes que se levantó desde el inicio para hablar de la zona, que la diversidad, la riqueza de soluciones era uno de los posibles elementos más conspicuos y más útiles que podía tener la arqueología de la zona
dicho desde la Langa hasta Aden. Entonces, dentro de esa zona que se caracteriza por esa gran diversidad, podemos encontrar elementos similares que nos hablen de una correlación o simplemente de contextos. Pues me parece que es muy interesante. Víctor González nos dice, precisamente con relación a la idea de área intermedia, nos dice que intermedio viene del latín intermedius y que otra acepción del término es el interior de una zona central. Entonces, que pensar esto como una centralidad también podría ser una forma interesante. Hay una pregunta que me parece muy interesante que tiene que ver con lo que estamos diciendo de Santiago Martelo, y es sobre la relación entre diferentes tecnologías como las tecnologías hidráulicas que se representan en diferentes partes, las formas agrícolas que se representan en diferentes partes e incluso las mismas plantas, que sería bueno que la tocáramos. Sí, en la parte hidráulica, ya eso fue también notado por Warren Braid desde el inicio, ¿verdad? Los sistemas de por ejemplo, en Guayabo de Turrialba hay un sistema hidráulico bastante complejo que se desarrolló ahí, y también en la zona del norte, parte de Colombia, incluso se refiere a los sistemas de Río San Jorge, la área de Senú. Lo que pasa es que también, claro, en ese caso sí era para generar alternativas agrícolas de campos mayores. Ahora creo que en Panamá también se están encontrando, lo cual abre también otra posibilidad de conexión que no se conocía, ¿verdad? El tema de las plantas, creo que hay casi una verdadera revolución. Hemos tenido que revisar casi todos los postulados y ha tenido una consecuencia que va en favor de respaldar los modelos desde el punto de vista genético y lingüístico. Ahora se postula que estos grupos están cultivando, tal vez no una agricultura consolidada, pero hay cultígenos ya a 5.000, 7.000 años antes de Cristo, que es una zona en la cual ya el maíz estaba presente, la yuca estaba presente, todos aquellos famosos modelos de primero la yuca, después el maíz y sus sistemas acompañantes, ya eso está dejándose de lado. Hay especies que podrían haber sido de domesticación en el área. Entonces el área ya no es una zona pasiva a la cual llegó el sistema agrícola mientras aquí andaban en el bosque recolectando lo que podía. Definitivamente no, hay una población que está teniendo sus propios logros y nos ha obligado a cambiarlo todo. Por ejemplo, el tema de la cerámica y la agricultura. Ya es evidente, en una charla anterior también se habló del tema de agricultura sin cerámica y cerámica sin agricultura. Y toda la postulación, por ejemplo, de que el uso del maíz, es un modelo que propuso John Hooks, el uso del maíz inicialmente no era para hacer tortillas, sino para hacer chicha, y que la chicha era un medio por el cual estos aspirantes al poder consolidaban su posición y agregaban seguidores, y que eso, en ese contexto, había surgido la cerámica, ¿verdad? Entonces, ahora sabemos que no, que ya el maíz es mucho más antiguo a la cuestión de la cerámica, porque la cerámica ya estaría más tardía que el uso de maíz, y eso obliga a revisar todos los datos que hasta el momento se han dado. Modelos como el de radiación adaptativa, que en su momento se propuso para migración a áreas vacías, ¿verdad? Que también fue un postulado que hubo en la formulación de Mesoamérica, que Mesoamérica se iba hacia el sur de América Central llenando el área vacía que existía ahí. No, había grupos desde tiempos muy tempranos que empezaban con un desarrollo no solamente en la parte de artefactual, sino también en los sistemas agrícolas y eventualmente también de organizacionales. Eso todavía falta mucho por investigar. Por último, una pregunta que también tiene que ver con la charla futura y que creo que Francisco Javier nos puede ayudar bastante, pero también me gustaría oír la apreciación del profesor Francisco Corrales, y es sobre, pregunta, permítanme, reviso el nombre de esta persona, un segundo por favor. Pregunta Gerard Howell. ¿El tránsito Istmo-Colombia se dio principalmente por las costas Pacífica y Atlántica o por medio de la selva? Muy bien, yo creo que ya Richard Cook había resuelto eso, ¿verdad? Y había dicho, bueno, eso del tapón del Darién, ¿verdad? Que ahora es una barrera, existe, pues no existía, ¿verdad? Lógicamente.
se mete a la selva y camina y empieza a encontrar los sitios arqueológicos. Más bien, el tránsito terrestre era lo esperable, pero también la posibilidad del tránsito marítimo, pues lógicamente porque acortaba distancia. Y eso conlleva, ¿verdad? Es una cosa interesante, eran grupos que viajaban a larga distancia o a mediana distancia en busca de recursos que no tenían en sus propias áreas y estaban dispuestos a ir a negociar con grupos extraños o ajenos, o eran grupos más bien en distancias más cortas que visitaban a otros que tal vez no podrían decirse parientes reconocibles, ¿verdad? Pero que con los cuales incluso tal vez podían establecer algún contacto mediante alguna lengua franca o algún tipo de memoria o algún tipo de conexión que existiera. Entonces, realmente las conexiones se daban por todos los medios posibles y por las dos vías de agua. Y también, por supuesto, por tierra. No habría ninguna limitación para eso. Perfecto. No sé si, Javiera, si tú no quieras decirnos algo en ese respecto. Un poco pensando en la idea del poblamiento de América, que también vamos, pues, y de Sudamérica, que vamos a tener una charla en la tercera charla va a ser sobre eso. Francisco, tenés el micrófono apagado para que sepas. Bueno, yo creo que, como dijo Francisco, sí, yo creo que eso ha habido permeabilidad. Es verdad que cada tiempo, cada, dijéramos, temporalidad pudo tener su particularidad. Digo esto porque muy probablemente en el tiempo que nos hemos centrado hoy, probablemente pues hay algún mecanismo de navegación, entre comillas, pues avanzado. Pero a lo mejor en los tiempos, en los albores del poblamiento, bueno, eso pudo ser, bueno, pues pudo ser porque las Islas Channel parece ser que en California que navegaron. No lo sé, pero quiero decir, las tres rutas son posibles. Lo que uno sí diría, a veces la ruta costera, muy a la costa, te permite, dijéramos, obtener recursos, pero una buena velocidad. Si esta gente era pedestre, las llanuras costeras son buenas para meterle velocidad al asunto. Si la cosa es, entiéndame el concepto de velocidad, pues puedes hacer recorrer relativamente grandes distancias por lo que es la línea costera y obtener recursos de dijéramos, estuarinos, de agua, acuáticos y esos ecotonos de transición que podemos encontrar, ¿vale? Por supuesto, la selva también, pues incluso, aunque sea una analogía barata, hoy día, pues miren, todos los migrantes ya hay rutas, pero rutas establecidas por el Darién de todos estos migrantes que van desde el Urabá colombiano hasta Panamá, o sea, y las condiciones no es que sean mejores las de ahora, y lo atravesan, y por supuesto, por el lado atlántico también, ya yéndonos al poblamiento, claro, la evidencia arqueológica que nos calibra todo esto, nos gustaría tener, pues, digamos, los diferentes puntos que marcarían estos caminos. No los tenemos, pero yo diría una costa pacífica, todos los sitios tempranos de Panamá están ahí. Vamos a darle esa nomenclatura de sitios de partida del istmo, al menos ahí tenemos una información. Luego, es verdad, en el caso colombiano, en el todo lo que es el Chocó, tanto la línea de costa como lo que es la vertiente del Chocó, que hay unas serranías, no tenemos mayor información. Si nos vamos a Urabá, hay unas puntas de proyectil, aunque no estén datadas, pero bueno, hay una cola de pescado que nos permite meternos en esta onda de que, bueno, que podían haber atravesado, dijéramos, incluso de la costa pacífica, haber atravesado lo que es el istmo en algún momento o hacia lo que sería el Atlántico, ¿no? Eso es una gran pregunta, repito, hay que validarla con las evidencias arqueológicas. Claro, tenemos unos grandes huecos en estas distancias, ¿no? Me gusta mucho el tema del Chocó. No tenemos evidencia, pero probablemente hay PUN y luego, o sea, no sé, esto es una hipótesis. Pacífico panameño, Pacífico colombiano y atravesar esa serranía. Hay que tener en cuenta que el Chocó, si eso no es barrera geográfica, qué sé yo, pero hay que tener en cuenta una cosa, no son los nevados, no es la cordillera central con nieves perpetua, es la serranía más baja y tiene cuencas hidrográficas que en cierta manera hay unos valles que sería plausible cruzar, es lo que quiero decir, ¿no? Vale, pues creo que aquí le damos cierre hoy a nuestro ciclo de charlas.
a esta charla tan, tan interesante, este gran recorrido que nos llevó Francisco Cornales. Muchas gracias a todos los asistentes por las preguntas también. Esperamos que sigan acompañándonos los miércoles. De verdad, profesor Francisco, muchas gracias. También a Francisco Aceituno y a Guillermo, organizadores también de estas charlas desde sus instituciones. Y pues nada, no sé si ustedes quieren decir algunas palabras o simplemente nos despedimos. Pues no, gracias a todos los organizadores, al conferencista, a todo el apoyo de audiovisuales también del ICA, Nicolás Jiménez, pues a todo ese staff que está detrás de todo esto, que permite pues que esto salga adelante y no, pues muy bueno pues darle que tenga continuidad a todo este ciclo y que bueno, pues que nos acompañe el público, ¿no? Al fin y al cabo son clases, estos son clases que nos quedan. Bueno, seguimos entonces en el mes del patrimonio con las charlas. Felicidades para todos, que estén muy bien. Gracias, muy amables. Hasta luego. Luego. Me desconecto.